Dentro de las alteraciones metabólicas que presenta un paciente pueden ser la toxicidad por el citrato. El citrato es un anticoagulante que tiene como función quelar el calcio para impedir la coagulación y esto trae como consecuencia la hipocalcemia. La hipocalcemia que puede ser leve, moderada o severa, el paciente presenta desde leve paresthesias a tetanias y en casos severos se le puede provocar la muerte por trastornos presentando arritmias. Habitualmente pueden presentar este cuadro los pacientes que están sometidos a transfusiones masivas. Transfusión masiva es aquella que se cambia una volemia del paciente en 24 horas aproximadamente. Los pacientes que presentan insuficiencia hepática, ya que el citrato se metaboliza en el hígado. En el caso de la exsanguínea transfusión, ya que estamos en el recambio de la volemia de un recién nacido en el cual también está asociada la insuficiencia hepática. Y en el caso de procedimientos de aféresis, estos procedimientos consisten en la utilización de separadores celulares para obtener distintos tipos de hemocomponentes, los cuales pueden tener usos tanto para obtener hemocomponentes para la transfusión como con fines terapéuticos. El tratamiento de la hipocalcemia se debe realizar con gluconato de calcio, habitualmente por un acceso venoso alternativo, no en el lugar que se está infundiendo los hemocomponentes. Otra de las complicaciones puede ser la hipopotasemia y se debe al consumo que va a tener el paciente de potasio por parte del glóbulo rojo. La hiperpotasemia habitualmente va a estar presente por la ruptura de glóbulos rojos que aumenta con el tiempo por el almacenamiento y sobre todo lo van a presentar los pacientes politransfundidos, los neonatos y pacientes que están sometidos a exsanguínea transfusión.